Ha llegado el momento. Por fin puedo contarte una cosa. Le he hecho una camisa a Quentin Tarantino. Cuando hago una camisa para un cliente, aunque siempre parece que hago lo mismo, nunca lo es. No sé si me explico. A ver. Hay algo tan personal en lo que hago que, no sé, es como que al tener en mente a una persona distinta cada vez, algo se apodera de mí y de la prenda, incluso antes de existir. Mi cabeza no trabaja igual, mis manos no trabajan de la misma forma. Por eso al final la camisa tiene todos esos detalles y matices que la convierten en algo así como, en algo más que una prenda, en el match perfecto. Y yo llevo 2 meses con Quentin hasta en la sopa. Pues eso. Que le he hecho una camisa al Quentin Tarantino. Chin-chin. Quentin Tarantino es algo así para mí como una especie de dios pagano. O sea, si mi cabeza fuese el Olimpo griego, Quentin estaría en el trono, lanzando rayos y dictando sentencias. He crecido viendo sus pelis. Personajes como Alabama Whitman, Jackie Brown o Zoe Bell provocaron un clic en mi tierno cerebro. Ahora te cuadran muchas cosas sobre mí, ¿verdad? Como comprenderás, lo que acabo de terminar no es solo una camisa. Es una de las mayores aventuras de mi vida. Una historia muy loca. Todo empieza en plan comedia romántica. En escena, servidora y la suegra. La mía, para ser exactos. Pero esta suegra es buena. Bueno, aunque como apodo cariñoso me llame Zorrón por quitarle a su hijo. Nuria y yo vamos andando camino a casa un viernes cualquiera al mediodía. Le comento que voy a ir a comprarme el nuevo libro de meditaciones del cine de Quentin Tarantino. Y ella me dice, ¿sabes que viene a Barcelona? La verdad es que yo no la vi bien. Y esto es un poco lío. Pero yo entendí que ella había entendido que yo había dicho que Quentin Tarantino venía a Barcelona. Y le dije, riéndome un poco de ella, que cómo iba a venir Quentin Tarantino a Barcelona. Que lo que yo había dicho es que esta tarde iba a ir a comprar su libro. Y ella creo que notó un poco mi tono de burla porque volvió a decirme un poquito más tajante. Quentin Tarantino viene a presentar el libro a Barcelona. Había una vocecilla dentro de mí convencida de que no podía ser cierto. Pero spoiler, sí lo era. La cosa sigue así. Llegamos a casa, yo, armada, con cuchara y móvil, abro WhatsApp y busco a Judith. Pequeña acotación, Judith es, para que me entiendas, esa amiga loca que siempre va con un sí por delante. Pura energía, vamos. Además, gran fan de Pulp Fiction y Kill Bill. Bueno, pues ya teníamos las entradas. Soy una flipada, lo sé. Pero es que cuando algo me hace tanta ilusión, lo vivo con una intensidad acojonante. Ahora esperad. Los 2 meses más largos de mi vida. Y en una de estas, volviendo yo al taller, va y me intercepta este pensamiento. Voy a hacerle una camisa a Quentin Tarantino. Y como no, este vino acompañado a otro pensamiento del estilo, ¿dónde vas? ¿Cómo le vas a hacer una camisa? No sabes ni sus medidas y fijo que no se la puedes dar. Y así pasé la tarde en el taller, con ambos pensamientos sucediéndose en mi cabeza. Quiero que tenga una camisa mía y me da igual si no le vale. Y la usa para fregar el bote. Cuando eres alguien con tendencia a la obsesión, una dicotomía así te deja el cerebro un poco seco. Pero ¿sabes qué? De golpe lo vi claro. Iba a hacerle una camisa a Tarantino y ya está. Joder, tenía que intentarlo. Por lo menos eso. Luego, no sé, ya sabes cómo es la vida. Y aquí es donde pasa todo. De comedia romántica a película de espías. Porque sí, nena, necesitaba un plan.
Primer problema, no tengo ni idea de qué talla tiene. Segundo problema, no sé si en la presentación del libro va a haber firma para poder dársela en mano. Tercer problema, ¿cómo hacer una camisa especial para alguien con quien no has hablado en tu vida? Estuve un rato dándole vueltas al asunto. Alguien en el mundo tenía que tener respuesta. ¿Dios? ¿El ChatGPT? Su representante. Me puse a buscar su correo en internet, lo encontré y le escribí. Bendito seas, internet. Estaba claro que lo más probable es que nunca recibiese una respuesta. Pero wait, Teresita, vamos por partes, como Jack. Iba a dejar pasar un tiempo prudencial antes de empezar a trazar un plan B. Pero a veces, las cosas pasan. Y esta vez, querido amigo, es una de esas veces en que las cosas pasaron. Al cabo de unas horas recibí una respuesta. Un amabilísimo Omar resolvió todas mis dudas con las palabras necesarias y acabó de prender la mecha. Mar, si ves esto, te debo una. Gracias. Pero antes de empezar a perfilar más el diseño, tenía que saber un poquito más de Quentin. Así que decidí leerme primero su libro. ¡Acción! Leí. Mucho. Y rápido. Y entonces lo vi claro. Iba a hacer una camisa que llevase el cine en cada puntada, pero no cualquier cine, el cine de los 70, el que vio en su tierna infancia y adolescencia. Y de golpe todo empezó a coger forma. Iba a hacerle una camisa negra, elegante. Una camisa que no llamase la atención, al menos de lejos. Pero la iba a llenar de los títulos de todas las películas de los años 70 que vio cuando era crío. Además, iba a bordar en seda negra para que no fuese fácil de percibir ni de leer. Pensé entonces que buscar los títulos en la camisa se convertía en un juego. Y que de alguna manera todo se volvía en la metáfora perfecta sobre las sensaciones que se viven al descubrir y ver por primera vez esas películas que de algún modo te cambian por dentro. Vamos al lío. Sangre, sudor y lágrimas. A los Last Movie. Como imaginarás, no iba a ser una camisa normal. La que se me venía encima era gorda. Si eres de los que sigue mi trabajo en redes, sabrás de qué te hablo. Además del trabajo habitual, que ya suele llevarme unas 12 horas más o menos cuando es una camisa con tantas operaciones a mano, esta vez iba a bordar 81 películas, una a una. ¿Complicarme la vida yo? Todo el rato. Un total de 246 palabras y nada más y nada menos que 1203 putas letras. Sí, lo sé, no me quejo. Me he metido yo solita en este lío. Pero ya está. Pero antes, como broche final, me gustaría añadir que como buena película de terror, en esta historia han habido muchas víctimas. Si está claro que la loca peligrosa y armada soy yo, quisiera decir que hay muchas personas sin las cuales esto no habría sido posible y han ido cayendo poco a poco por el camino. Gracias y descansad en paz. Bueno, pues ya va siendo hora de irse. La presentación del libro es ahora y esta historia necesita un final. La verdad es que no sé si le podré dar la camisa hoy o se la tendré que mandar a Los Ángeles o... No sé, pero este Bloody Mary que nos hemos tomado me ha sentado de puta madre. Supongo que a estas alturas te mueres de ganas por ver la camisa. Está aquí dentro, pero lo siento. Te vas a tener que esperar hasta mañana. Si quieres, búscala en mis redes sociales.
Y nada, a la próxima invitas tú y te explico cómo ha acabado todo esto.